amiguitas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas nuevamente a este canal. En esta oportunidad les vamos a enseñar a elaborar estos gorritos coleteros. Como pueden darse cuenta, aquí tenemos esta abertura donde le hemos colocado una colita para que él pueda acceder para que ustedes coloquen su cabello. Este que es para niña de 4 a 12 años y tenemos este también que es para adolescentes y adultos. Vean, también tiene su cola para que ustedes pongan su cabello. Por eso se llama gorro coletero. Le vamos a estar explicando el paso a paso y la verdad es que es súper, súper básico, súper sencillo. Se elabora con puntos altos, como pueden ver acá, y esto con puntos bajos. El que vamos a estar haciendo va a ser este de acá, pero no se preocupen porque yo les voy a estar dando las indicaciones para que ustedes hagan el de niña también, el de niña y el de adultos. Así que bueno, amigas, sin más que decir, podemos ir con el paso a paso. Empezamos mostrándole esta lana, que es la que siempre utilizamos, de número 3 milímetros de grosor. Vamos a utilizar esta lana. Ahora vamos a utilizar una colita. Es importante para ponerle acá, amigas. Recuerden que esto es un gorro coletero, por lo tanto es importante que aquí vaya una colita. Vamos a utilizar aguja lanera, una piqueta o tijerita para cortar y un gancho de número 4.5 milímetros. Vamos a comenzar a elaborar nuestro gorrito. Aquí tenemos nuestra colita. Vamos a tejer alrededor de ella de esta manera. Vamos a empezar. Vamos a hacer normal, a poner como que si fuéramos a hacer un nudo deslizado por dentro de la cola. Por dentro vamos a agarrar hebra y aquí vamos a hacer una cadenita. Una vez que ya tenemos allí la cadenita, vamos a hacer una más así. Vamos a agarrar una lazada y a medida que vamos tejiendo, vamos a ir cogiendo esta hebra que nos ha quedado aquí, esta más corta. Ok, agarramos la lazada y dentro vamos a hacer medios puntos altos. Así. Y sacan completo. Vamos nuevamente. Sacan completo. Sacan completo. Y a medida que van tejiendo, ustedes van a arrimar así un poquito para que quede bien cubierto. Entonces, vamos a continuar haciendo este proceso por toda la cola y nos vamos a ver aquí. Bien, amiguitas, como pueden darse cuenta, aquí ya hemos terminado. Como les dije, a medida que íbamos tejiendo, arrimamos bastante el tejido para que nos quede bien cubierta, para que cuando hagamos esto no se vea tanto la cola y quede bien ocupadita. Ahora vamos a cerrar con un nudo deslizado, un punto deslizado, aquí, amigas, arriba del primer punto o arriba de las cadenetas que hicimos al inicio, con un punto deslizado. Bien, una vez que ya terminamos la primera vuelta, ahora vamos a proseguir a realizar dos vueltas haciendo puntos altos en cada espacio. Vamos a explicar cómo le vamos a hacer. Aquí van a levantar con dos cadenas, van a agarrar una lazada y desde el primer puntito, amigas, verifiquen su primer puntito. Les suele pasar que como están bien pegaditos, no logren apreciar un poco los puntos. Pero en caso de que sea así, amigas, ustedes lo que van a hacer es esto. Tratar de ver bien sus puntos para que hagan un punto en cada espacio. Entonces aquí salimos por dos y luego salimos por dos. Vamos nuevamente. En el punto que sigue sacamos por dos y luego por dos. Y en el que sigue sacamos por dos y luego por dos. Así, amigas. Entonces vamos a continuar haciendo toda nuestra vuelta de puntos altos en cada espacio. Cuando lleguen aquí, van a deslizar arriba del primer punto alto y van a empezar otra vuelta igual. Bien, amiguitas, como pueden darse cuenta, vean, aquí tenemos las dos vueltas que les dije. Estábamos aquí cuando terminamos la sección pasada. Aquí hicimos esta vuelta y luego realizamos esta.
ahora vamos a empezar aquí, les vamos a explicar cómo es que vamos a hacer la primera vuelta de aumentos. Vamos a levantar con dos cadenas, así, agarran la lazada y en el primer punto vamos a hacer allí un aumento que serían dos puntos altos en el mismo espacio. Así, vean, dos puntos en ese espacio. Ahora, continuamos con un punto aquí, en el punto que sigue, por supuesto. Continuamos con otro punto en el punto que sigue, de manera que realizamos dos puntos separados en cada espacio. Y ahora vamos a proseguir a realizar un aumento. Así. Vamos nuevamente con dos puntos separados, que quiere decir uno aquí y uno acá. Vamos con el de aquí. Así. Ahora vamos con el aumento aquí. De manera que esta va a ser la secuencia por esta vuelta. Vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Bien, amiguitas, aquí ya hemos terminado nuestra primera vuelta con aumentos, haciendo un aumento, dos puntos separados, un aumento y así. Ahora, amigas, hasta aquí, para mis amigas que vienen para la talla de niñas, que es este que ven acá, así, igualito a este, van a trabajar los aumentos hasta aquí. Les voy a medir con la cinta métrica para que vean más o menos cuánto tiene que medir la coronilla. Vean. 14 a 15 centímetros les tiene que quedar la coronilla para la talla de niñas. Si tú vas a trabajar esa talla, que sería de 3 a 10, 12 años, hasta aquí vas a hacer aumentos. Ya aquí vas a empezar a trabajar una vuelta tras otra vuelta, haciendo puntos altos en cada espacio sin aumentos. Ahora, para la talla de adulto, que es la que vamos a estar trabajando nosotros, vamos a hacer una vuelta más con aumentos. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí vamos a cerrar arribita del primer punto alto. Ahora lo que vamos a hacer aquí es levantar con dos cadenas, lazada, y desde el primer puntito vamos a hacer allí un aumento. Ahí. Ahora vamos a hacer no dos puntos, sino tres puntos separados. Uno, 2, 3. Vean, hicimos 3 puntos separados. En la vuelta pasada realizamos 2 puntos. En esta vamos a hacer 3. Ahora lo que sigue es un aumento. Así. Ahora vamos con 2 puntos separados. 3, perdón. Quise decir 3, amigas. 2 y 3. Bien, 3 puntos separados. Ahora vamos con el aumento y así sucesivamente ustedes van a continuar por toda la vuelta. Así, amigas. Y nos vamos a ver aquí. Bien, amiguitas, ya estamos aquí en nuestra última vuelta de aumentos para la talla de adulto. Nuestra coronilla mide, ya les voy a decir, 16 centímetros hasta 17 les puede medir. No va a pasar nada si les mide 17 o 16, incluso hasta 15. Claro que si les mide 15 les va a quedar un poquitito más pequeño. Si les mide 16 les va a quedar igualita a la mía. Y si les mide 17, ya saben que le va a quedar un poquitito más grande. Pero eso no afecta en nada, amigas. A veces suele pasar que les quede un poquito menos o un poquito más grande, sobre todo cuando trabajan una lana totalmente diferente a la que yo estoy utilizando. Y aquí lo que vamos a hacer es comenzar a hacer vueltas consecutivas haciendo puntos altos en cada espacio sin aumentos. Empezamos haciendo dos cadenas lazadas y desde el primer puntito, bueno, vamos a hacer punto alto. En el que sigue, punto alto, en el que sigue, punto alto, así, amigas, un punto en cada espacio. Entonces así van a seguir por toda la vuelta.
Cuando lleguen aquí, van a deslizar arriba del primer punto y vuelven a hacer otra vuelta. Y así van a seguir haciendo una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan 16 vueltas contando desde esta primera. Ustedes van a contar 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta que tengan 16 vueltas para la talla de adulto. Para la talla de niñas, ustedes van a hacer vueltas hasta que tengan aquí, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas. Vamos a medir para que ustedes tengan en cuenta. Este gorrito tiene de largo hasta aquí 16 centímetros, amigas, 16. Y de largo este va a tener 20 centímetros, va a tener este para adulto. Entonces, amigas, ahora sí vamos a continuar y nos vamos a ver cuando tengamos nuestro gorrito ya con 16 vueltas. Bien, amigas, como pueden darse cuenta, aquí ya hemos terminado todas nuestras vueltas. Tenemos una altura total de 20 centímetros. Como les dije, ahora lo que vamos a hacer es cortar esta hebra porque vamos a añadir el color marrón para hacer este doblez de acá. Así. En este caso hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Posiblemente para este talle adulto hagamos hasta 10 vueltas. Entonces lo que vamos a hacer es cortar por aquí esta hebra. Bien, amigas, aquí ya hemos cortado. Lo que vamos a hacer es asegurar aquí. Y ahora vamos a añadir la lana marrón para trabajar la parte del doblez. Así estamos haciendo las vueltas. Bueno, nos vamos a girar para acá y vamos a trabajar por aquí. Si ustedes quieren, pueden trabajar así. O si les hace más fácil, pues voltean su tejido y empiezan a trabajar así. Ahora bien, vamos a añadir el color marrón. Bien, amiguitas, aquí tenemos la lana marrón. Lo que vamos a hacer es añadir aquí mismo el color. Vamos a anudar aquí. Ahí está. Hacemos una cadena y desde este primer punto hacemos un punto bajo. Nos damos al punto que sigue, nos vamos a hacer otro punto bajo. Quizás no se aprecie mucho, amigas, pero lo bueno es que hacer puntos bajos es súper fácil. Entonces aquí vamos en cada espacio a hacer puntos bajos sin disminuciones ni aumentos. Un punto bajo en cada espacio por toda la vuelta y nos vamos a ver aquí, amigas. Bien, amiguitas, aquí ya terminamos nuestra vuelta. Vamos a deslizar aquí justo donde hicimos el primer punto bajo. Deslizamos. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente una fila de puntos bajos, pero vamos a coger la hebra de atrás. Pero la hebra que está atrás es la que van a coger. No van a agarrar aquí el punto completo, sino que van a coger la hebra de atrás. Y allí van a hacer puntos bajos en cada uno de los espacios por toda la vuelta. Y básicamente, amigas, esto es lo que ustedes van a repetir hasta que tengan la cantidad que ustedes quieran para hacer su doblez. En nuestro caso, como les dije hace un rato, para hacer este hicimos 6 vueltas. Nosotros vamos a trabajar con 10 vueltas haciendo este mismo proceso, ¿no? Bien, amiguitas, como pueden darse cuenta, aquí ya hicimos las 10 vueltas. Vamos a contar, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última, la primera que hicimos acá. Esta de acá es la número 10. Y bueno, entonces así es como hemos terminado ya el borde, o más bien el doblez. Así es, vean, es el mismo. Lo único es que este es con 6 vueltas y este es con 10 vueltas. Bueno, ya aquí, amigas, lo que vamos a hacer es cortar esta hebra que tenemos aquí. Vamos a asegurar. Y lo que vamos a hacer es con nuestra aguja lanera esconder esta hebrita por aquí, por este lado, para que no se vea por allí.
Ahora lo que vamos a proseguir a realizar sería el lacito para adornar nuestro gorrito. Muy bien, amiguitas, para realizar el moño o el lacito lo vamos a realizar exactamente igual, de color verde, el mismo color de la parte de aquí arriba. Si ustedes lo están haciendo igual que yo y quieren realizar el lacito del color marrón o del color que le hayan puesto acá, lo pueden hacer. Para realizarlo vamos a empezar con una cadeneta base de 40 puntos. 1, 2, 3, 4 y así, amigas, vamos a ir hasta que tengamos 40 puntos en nuestra cadeneta. Bien, amiguitas, aquí tenemos nuestra cadeneta base de 40 puntos. Para este lazo más pequeño realizamos también 40 puntos. Lo único es que aquí utilizamos 4 vueltas, como pueden ver, pero para el grande vamos a utilizar 5 vueltas. Lo que vamos a hacer aquí, estamos en el punto 40, ¿verdad? Entonces nos vamos a pasar para acá el primero y en el primer puntito vamos allí a meter nuestro gancho, así, y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Bien, así les tiene que quedar. Ahora lo que vamos a hacer aquí es empezar nuestra primera vuelta. Empezamos con 2 cadenas. En este primero vamos a hacer un punto alto, en el que sigue otro punto alto, en el que sigue otro punto alto, y así vamos a seguir, amigas, hasta que lleguemos al final. Un punto alto en cada espacio. Cuando lleguen aquí, ustedes van a deslizar arriba del primer punto alto y van a levantar luego nuevamente con 3 cadenas o 2 cadenas, como ustedes quieran, y van a seguir haciendo un punto en cada espacio. Y así van a hacer esa vuelta, otra vuelta, otra vuelta, hasta que tengan 5 vueltas, así como está acá. Bien, ustedes continúan haciendo su lacito y cuando lo terminen, entonces nos vamos a ver, en nuestro caso aquí, que ya está listo, ¿verdad? Nuestro lacito. Ahora aquí lo que vamos a hacer es cortar esta hebra. Vamos a cortar por aquí. Aseguramos vamos a cortar bien, amiguita. Entonces aquí vamos a doblar en 3 partes, así como yo lo estoy haciendo. Aseguren de agarrar la parte de atrás porque suele pasar que esta parte queda por fuera. Entonces doblamos aquí en 3 y esta así, les tiene que quedar así. Entonces aquí vamos a empezar a añadir nuestra lana de color marrón. Y vamos a pasar muchas veces hasta que nos quede bien cubierto, como está aquí. Así. Entonces, vamos a pasarlo. Bien, amiguitas, así es como se ve nuestro lazo. Ahora vamos a dejar una hebra más o menos larga. Y cortan. Vamos ahora a ensartar nuestra aguja lanera, esta de acá. Ok, entonces aquí justo en la parte de atrás o aquí arribita lo vamos a colocar así. Entonces lo que vamos a hacer es coser aquí justo en la mitad. Podemos empezar a coser, amigas, así. Que agarre del gorro y del lazo.
Y bueno, amigas, así es como ha quedado el moño pegado a nuestro gorro. Ya lo cosimos y vean, ustedes lo pueden poner de ladito, la parte de atrás cuando tengan el cabello recogido. Y lo que si lo quieren poner de frente también se vería así, le hacen así y se vería muy muy bonito. Igualito a este, amigas. ¿Qué les ha parecido? Bueno, amigas, esto ha sido todo por este video. Si les ha gustado, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría que dejaras tu lindo like y que por favor lo compartieras con todas tus amigas. Esto sería todo, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.